Queremos describir este alcano ramificado, entonces, o alcanos arborescentes, le dicen también. Ya, escribimos la cadena principal, está al final, heptano, hepta, 7, carbono, 3, 4, 5, 6, 7, lo enumeras. Cuando tú estás escribiendo, pues puedes enumerarlo de cualquier lado, yo voy a enumerarlo de la izquierda. En el carbono 4 y en el carbono 5 vamos a colocar etil, di significa que hay dos veces, etil son dos átomos de carbono. Posteriormente en el carbono 2 y en el 3 puedes anotarlo para cualquier lado, arriba o abajo. Un carbono, di significa que hay dos veces metil, y lo demás son simples enlaces que los saturamos. Ahora tienes que completar solo con hidrógeno cada carbono que tenga sus cuatro enlaces y ya lo tenés escrito el compuesto. De esa manera saturamos a todos y completamos y ya está. Aquí me falta 2, 3.